Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de María Corina Machado, señoras y señores. Así es, nuestra líder opositora María Corina le envió un mensaje a la comunidad internacional, pero en particular a todos los gobiernos europeos. Si ustedes escucharon lo que dijo en el Parlamento español, bastante interesante su participación. De hecho, tuvo dos oportunidades, tanto cuando comenzó como al cierre, de participar allí en la opinión. No le pude colocar todo lo que se dijo en esa presentación, donde participaron varias señorías, como le dicen a ellos, españoles que ofrecían, le preguntaban a María Corina cómo ayudar a Venezuela, porque era demasiado largo y obviamente ustedes se van a aburrir con tanta información. Sin embargo, algo muy notorio fue que María Corina le envió un mensaje a los gobiernos europeos para que hagan mucho más a favor de la democracia en Venezuela, cuando ya faltan 48 días para las elecciones presidenciales. El régimen de Nicolás Maduro tiene que saber que si hay monitoreo y vigilancia internacional del proceso electoral, aunque mantiene la revocación de la invitación que formuló a la Unión Europea como observadora, apuntó Machado desde Venezuela, durante una intervención telemática en el Senado de España. En ese sentido, reiteró que la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar sin efecto la invitación a los observadores de la Unión Europea es una señal muy negativa de lo que el régimen puede estar tramando. Durante su intervención, Machado también afirmó que otra victoria presidencial de Nicolás Maduro podría dar paso a una mayor ola migratoria en el país. Dijo: "Yo les quiero alertar que si Maduro pretende permanecer en el poder por las malas, lo que podríamos estar viendo, y aquí viene la advertencia, es una ola de migración más grande de la historia de Venezuela". Analicemos esto. Si la migración actual de 8.1 millones de venezolanos que van fuera del país es más grande que la migración de Siria por los conflictos que tiene, imagínese cómo sería duplicar o triplicar esa cantidad, me pregunta. Si nosotros imaginamos la situación tan tremenda que se va a vivir en caso de una trampa por parte del régimen que le dé la victoria a Nicolás, y la gente se decepciona, la mayoría estaría pensando empezar la salida después del 29 de julio. Por eso viene la advertencia que ella le hace. Ella le dice: "Yo les quiero alertar que si Maduro pretende permanecer en el poder por las malas, lo que podemos estar viendo en un futuro muy próximo es una ola de migración más grande de la historia de Venezuela". Imagínense lo que significaría 3, 4, 5 millones de venezolanos huyendo en uno o en dos años. Así lo dijo la líder de la oposición ante los representantes de diferentes partidos en el Senado español. Añadió que en su opinión, si gana la oposición, no solo parará la migración, sino que muchos venezolanos van a regresar a su país, dispuestos a construir a Venezuela juntos. Asimismo, defendió la legitimidad del movimiento ciudadano venezolano de profundo calado como un tsunami que se ha generado en el país en contra del régimen de Maduro, algo que es mucho más que una lucha electoral. Nunca como hoy Venezuela ha estado preparada y decidida para avanzar en la conquista de su libertad, enfatizó en alusión a la candidatura opositora de la Plataforma Unitaria Democrática. Recordemos que Machado ganó las elecciones primarias del bloque opositor con el 92.35% de los votos, pero no puede ser la candidata presidencial porque sigue inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular gracias a una decisión que tomó el Tribunal Supremo de Injusticia, una decisión ilegal, ilegítima e inconstitucional. Por lo tanto, fue sustituida por Edmundo González Urrutia, mientras que el usurpador aspira a la reelección. "Es una oportunidad única en los últimos decenios", dijo Machado, "porque nunca antes el gobierno de Maduro se ha visto en una situación de fragilidad similar.
quiero señalar la importancia de un proceso de diálogo y de negociación seria que permita una transición ordenada con garantías para todas las partes. Es algo que nosotros estamos dispuestos a llevar adelante, pero que el régimen no ha querido, explicó María Corina Machado cuando fue invitada por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Por el contrario, en los últimos tiempos hemos visto cómo han violado los acuerdos previamente suscritos en el marco de Barbados, añadió en alusión a la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición. Faltan 48 días para las elecciones, y estoy convencida de que la mejor opción para todos, incluso para Nicolás Maduro, es entablar una negociación seria. Y ella aclara que es seria porque obviamente no han tenido pantalones. Que les pueda dar salvoconductos institucionales y garantías para todos los actores, insistió. A pregunta de senadores, señaló que hay que presionar mucho más para que el gobierno chavista reconsidere la decisión de revocar la presencia de la Unión Europea en las elecciones, dada la gran reputación de las misiones europeas de observación, aseguró. El diseño del proceso electoral tendrá mucho impacto no solo en Venezuela, sino en sus próximas generaciones, sino en toda la región y todo Occidente, auguró. Varios opositores residentes en España asistieron a la comisión y se reunieron posteriormente con el presidente del Senado, el conservador Pedro Royán. Bien, esto fue lo que pasó y eso es una advertencia, vuelvo y le digo, súper clara y específica de lo que podría pasar en los próximos días, en los próximos meses, de darse un triunfo de Nicolás Maduro, obviamente con trampa, porque lo hemos visto, las calles están solas cuando Maduro sale. La única manera es que ellos movilicen autobuses y obviamente pues tienen sus planes maquiavélicos para dañar todo lo que es el proceso electoral y obtener un triunfo como el supuesto triunfo que tuvieron en el referendo por el Esequibo. De verdad que da pena ver cómo el régimen comete las burradas una y otra vez y pretenden que nosotros, la oposición, no comamos el cuento. Por eso, lo he dicho una y otra vez, tenemos que blindar el Consejo Nacional Electoral y tenemos que ponernos las pilas a defender los votos y salir a votar bien temprano este 28 de julio. Bien temprano porque más adelante voy a hablar en un video sobre los planes que tiene el régimen para boicotear las elecciones del 28. Bien, con esta me despido, no sin antes recomendarte que si no te quieres perder ninguna de mis noticias, debes seguirme en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Si eres una persona emprendedora que quiere crear tu propio negocio desde tu casa, aprende un arte. En autodidactamillonarios.com tenemos 1400 cursos para que tú aprendas un arte y comiences a ganar dinero desde tu casa estudiando con nosotros. Bien, allá te espero. Bendiciones, un abrazo rompecostillas, hasta la próxima.